esta nueva edición de Bahía Argentina, un proyecto que ustedes llevan adelante, que lo empujan cada año y nuevamente está en funcionamiento. Sí, realmente una alegría poder tener una nueva edición del Bahía Argentina. En esta oportunidad hemos nuevamente logrado convocar importantes mercados del exterior para que operadores de 30 países diferentes nos visiten. Y bueno, la estrategia que nos hemos propuesto ya unos años de colocar este evento en calendario y de esta forma sentir que una vez al año la convocatoria de estos operadores nos permite hacer una visión integral del proyecto de promoción que da posibilidades a los operadores de Argentina a recibir a los operadores de estos países, a hacer una capacitación integral del producto Argentina y darles también la alternativa de que visiten puntos de interés turístico de nuestro país en función de las expectativas que cada uno de ellos tienen en relación a su capacidad de venta en sus países de origen. ¿El de este año es profundizar lo que se ha venido haciendo en años anteriores o es cambiar un poco la mirada en función de los nuevos objetivos, en este caso del Ministerio de Turismo de Argentina? Lógicamente nosotros tenemos una relación muy estrecha con las propuestas que el Ministerio lleva adelante. Hay un diálogo permanente. Esta edición se hace en conjunto con el Ministerio de Turismo y el CFT, como los años anteriores. Y lo que vamos haciendo a lo largo del año es teniendo reuniones prácticamente todas las semanas, en donde delineamos estrategias conjuntas y alineamos esas estrategias para que tengan una productividad mayor. Entonces, si se van haciendo ajustes de una edición a la siguiente, tiene que ver con esto, ¿no? Con tratar de lograr tener un solo eje en el posicionamiento del marketing turístico y la captación de nuevos mercados. Casi 100 expositores de Argentina en este Bahía Argentina y 30 países. ¿Hasta aquí cómo va? Hasta aquí va muy bien. Realmente lo que hemos logrado y que lo charlábamos en las primeras horas del día de hoy es haber hecho sintonía fina. O sea, logramos ajustes muy pequeños de logística sobre los arribos, sobre los traslados de los buyers, que nos va, digamos, de una edición a la otra dando la posibilidad de incorporar aprendizaje y experiencia. Y bueno, en estas primeras horas hemos podido cumplimentar todo en los horarios establecidos, los servicios de traslado resultaron todos tal cual lo previsto, así que bueno, venimos muy bien. Hay muy buena predisposición también por los operadores que nos visitan y hasta ahora lo que venimos escuchando, los comentarios son todos muy favorables. Permitime hacer un paréntesis con el pago chico. Si hay un mercado emergente como es la Ciudad de La Plata con el tema de la música, por ejemplo, algo que ustedes pelearon mucho siendo platenses y que ya casi es una realidad, ¿no? Bueno, es mi otra faceta, la de empresario de turismo de la Ciudad de La Plata, pero sí, creo que digamos, en esto es donde también hay una suerte, digamos, de reposicionamiento de la actividad turística en todo el país, que tiene que ver con la posibilidad de generar nuevos destinos y nuevos productos. En el caso, digamos, de los espectáculos de música, son un nuevo producto. Casualmente en esta edición del BAI estamos haciendo un cierre diferente a lo que veníamos realizando hasta ahora, que es la despedida de los BAIers con la asistencia a ver el espectáculo de Fuerza Bruta y un cóctel. A diferencia de otras ediciones que, digamos, no incorporábamos nuevos productos turísticos. Y los recitales de música también entendemos que fortalecen sobre todo en muchos casos el turismo regional, de la asistencia de turistas de países limítrofes que con motivo de eventos que a veces no se realizan en sus países vienen a la Argentina, se quedan, generan gastos, generan, digamos, derrame en la economía local y es muy interesante. Para cerrar, hay que dejar de lado de alguna manera, lo digo mal seguramente, a los países vecinos para que sigan derramando dentro de la economía argentina, o hay que buscar mercados mucho más allá, o hay que buscar todo junto. Creo que en realidad todo es interesante e importante
fortalecer y reafirmar. O sea, cada mercado te da una particularidad y también tiene sus ventajas y sus debilidades. Cuando hay alguna situación económica en la región que genera que el nivel de consumo de un país limítrofe se retrotrae por su propia economía, eso lógicamente se siente tanto en el turismo como en el resto de las exportaciones de Argentina, y la forma que entendemos nosotros debemos resolverlo es buscando mercados alternativos o fortaleciendo los mercados alternativos. Por eso esta estrategia de abrir Argentina a muchos más mercados, y en los que está, digamos, con posibilidades de crecer, como pueden ser China, Estados Unidos, mercados muy grandes, hacer más acciones y tratar de lograr captar la atención de estos mercados para que cuando los mercados regionales no aportan lo que venían aportando históricamente, se compensen las cuentas del turismo con la mayor llegada de estos mercados. ¿Se mide el éxito del Bahía Argentina por la cantidad de turismo y por la cantidad de llegadas y por la cantidad de dinero que se queda en el país, ¿no? A ver, se puede medir de distintas formas. Lo que nosotros sabemos es que este evento multiplica la imagen argentina por distintas vías. La presencia de casi 100 operadores aquí hacen que ellos mismos hoy, a través también de un estímulo adicional que estamos haciendo, una especie de concurso de redes sociales, estén replicando lo que están viviendo en sus países, en sus colegas, en su grupo de acción, y cuando regresen a sus destinos de origen, sean casi especialistas de lo que es o de lo que puede ofrecer Argentina como destino turístico. Entonces, la forma de replicar es capacitando, dando muy buenos motivos para que se entienda que Argentina sirve para hacer negocios en materia turística y que tiene, por sobre todas las cosas, una gran variedad de opciones de productos turísticos para comercializar de todos los climas en todo el año. Para Patagonia Argentina esta es una oportunidad única de encontrarse con vendedores del mundo, ¿no? Por supuesto, además que han venido en esta oportunidad desde países lejanos. Hemos ya tenido consultas de indios, chinos, rusos, holandeses, italianos, bueno, que es un público que habitualmente viaja a Patagonia, así que me parece que es una muy buena oportunidad para hacer este encuentro de comercialización. El Bahía Argentina es mostrar el producto y después llevarlos a ver ese producto. Así es, creo que es la parte más interesante de esto. Por supuesto que el sector privado hace sus negocios, pero después tenemos 4 post-tours que van a estar visitando distintos puntos de nuestra región, desde Calafate con Chaltén, Tierra del Fuego, Ushuaia, también Bariloche, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Esquel, así que Puerto Madryn, por favor, no nos olvidemos. Así que más de 40 turoperadores van a estar visitando los distintos destinos. Son operadores que piden específicamente Patagonia Argentina. Así es, ellos tenían la oportunidad de anotarse y de elegir el destino. Tenían 3 opciones, por supuesto, y dentro de las posibilidades de organización, por supuesto, se le daba prioridad a la que querían ellos. ¿Qué les despierta? La fantasía, el mito, la necesidad o las ganas de hacer negocios, ¿qué los lleva a la Patagonia? Mira, le hemos consultado a varios de ellos que vinieron a buscar información y algunos tienen una idea vaga de lo que es Patagonia, la inmensidad, lo mítico, esos viajes que una vez en la vida hay que hacer, ¿cierto? Como no se puede ser la India para nosotros, estos lugares bien lejanos. Y Patagonia tiene inmerso todo esto también, ¿no? Hay productos como El Fin del Mundo, En la Tierra del Fuego, hay productos, supongo, como Calafate. ¿Qué otra cosa, qué otro producto busca?
Bueno, pingüinos nos han consultado también, si bien no es época de ballenas, también es un producto que normalmente es fácil comercializarlo. Son estos puntos únicos. Hace días atrás estuvimos trabajando con tour operadores italianos, digamos, una muestra en realidad que está viendo en estos momentos en Italia, y nos preguntaban esto, ¿no?, de los lugares más emblemáticos, y para los italianos específicamente Tierra del Fuego tiene una impronta así como ese lugar loco en el planeta. Y encontrarse en ese lugar es encontrar uno de esos puntos que una vez en la vida la gente va y disfruta, ¿no? O que por lo menos tiene la posibilidad de encontrar. Así es, exactamente. Así que le damos este valor agregado y de estar acá todos juntos, bueno, por supuesto todas las regiones del país. Mañana va a haber una capacitación a cargo de las personas que son los coordinadores que después van a llevar a los tour operadores a hacer estos circuitos. Así que qué mejor que poder transmitir desde su lugar de locales estas experiencias que ellos después van a vivir allí. Me imagino vino tinto o Malbec, me imagino también algún cordero patagónico. Desde ya, eso va a estar incluido en todos los circuitos. Bueno, sabemos que nuestras bodegas neuquinas tienen mucho renombre a nivel internacional, y bueno, el bien sabido cordero patagónico seguramente van a estar incluidos en todos los menús de los visitantes. Miriam, con tantos años de experiencia, te llevo un minuto a lo que es el ente. ¿Cómo es trabajar con gente nueva, si se quiere, y seguir con la actividad? Bueno, la verdad que siempre es un desafío. Ya más de 12 años como directora del Ente Patagonia, renueva esta alegría que me da trabajar para mi región. Y bueno, conociendo a nuestros nuevos integrantes de la comisión directiva, se ha formado una red interesante de trabajo. Hemos tenido ya dos reuniones de la comisión directiva, y casi todos los temas están vinculados, por supuesto, a la promoción, pero lo interesante es que hemos renovado, vamos a tener una comisión de calidad, que eso es un tema que jamás se había tocado desde el ámbito regional, y también trabajar en la planificación. Así que lo que me pone contenta y me entusiasma más aún es esto de tener otros ámbitos de incumbencia desde el Ente Patagonia. Además, veo los logos, algunos han cambiado, y me parece que es la punta del iceberg de lo que puede venir, ¿no? Sí, así es. Bueno, mira, vos fíjate, lo has dicho, si bien el logo es algo así como el símbolo de una marca, uno de los temas vitales, importantes, medulares de este año va a ser esto de trabajar la marca Patagonia, que sabemos que es un capital, un patrimonio enorme que tenemos y que aún todavía no lo hemos sabido aprovechar. Así que también va a ser ese un norte dentro de nuestro trabajo. Tiene mucho éxito, mucha suerte, porque llevar tantos tour operadores a las provincias que integran la Patagonia Argentina es abrir la puerta no solo a un sinfín de oportunidades, sino también a mucho trabajo para la gente de la región. Exactamente, creo que ese es el punto más importante de todo esto, ¿no? Este trabajo que hacemos a nivel Patagonia es que más personas tengan una mejor calidad de vida a través de este desarrollo de las economías.